Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy espero estén teniendo un muy buen miércoles 9 de agosto del 2023, tal cual pudieron escucharlo al principio del video. Tenemos que hablar de todo este video que se filtró de Mane, de un en directo que hizo justo cuando inició todo esto de los 50. Amigos, la verdad es que se puso bien buena la cosa, pero en primer lugar, pues ya saben, ¿no? Lo habitual, leída de comentarios increíbles, hermosos, espectaculares de ustedes, los seguidores que comentan. Muchas gracias por los videos. Ahí te estoy entrando, pues, obviamente, a la cuenta. Vamos a ver. A ver, disculpen, ¿no? Disculpen la gargantita que está dando, pues, mucha lata. La verdad, empezamos, pues, con todo esto. Ileana Castellón, saludos, saludos, dice Rafa y Julia. Pues no merecen estar en los 50. Muy mal de Cervoni junto a Potro, su mujer. Por otro lado, pues dice Ana Rosales, deberían de sacar a este Potro, son traicioneros. No les conviene que jueguen con Manny, con el Potro, que los saquen. Y pues Sophie Love, lo sabes mejor atléticamente que Potro. Él habla de trampas cuando pues está Cervoni y el espeo. Rafa siempre es así. Cuando Julia salga sentenciada, pues la van a sacar, a ver qué dice. Y es que, pues amigos, gracias por comentar los videos, pero pues ahora sí hay que darle, ¿no?, todo esto de Mane, que la verdad es que nos sorprendió demasiado en redes sociales. Lo que pasa es que en TikTok estuvieron pues compartiendo este pues video precisamente de Mane, donde pues está hablando del regreso de un participante. Ya sabemos a quién se refiere, ¿no? Nada más y nada menos que Cervoni. La cuenta, a ver si dice por aquí. No dice, ¿se acuerdan de este live que hizo Manelik? Después del primer capítulo de los 50 cambiarán las reglas. Y es que pues básicamente está diciendo pues esto, ¿no?, de que Mane está hablando del regreso de Cervoni y pues nos está diciendo que se arrepiente de haberlo hecho. Entonces, más de 190 comentarios: Mane y Cervoni hubiesen hecho alianza. Si Cervoni, tal y Mane se hubieran hecho, esto hubiese sido bomba. Saquen a Kim, Bebecita y a Suavecito. La van a traicionar a ella y tal vez a Dania también. Ya se fue el mejor, Cervoni. Es lo que pues les había platicado, ¿no? Todo esto es Cervoni, que la verdad pues era de los participantes favoritos por muchos de ustedes. A mí se me hace muy buen pues participante de reality. Se ha estado en la Casa de los Famosos últimamente, en Reto Cuatro Elementos, casi llegó a la gran final. Y pues ahora está en este reality pues medio chuletón de los 50. Dice, Cervoni es bueno en lo que hace, confía en lo que es y lo dice con justa razón. Siempre es bueno en todo, hubieran hecho un equipazo. Entonces es lo que les menciono, amigos. Obviamente mucha gente está comentando el video que les subí hace un par de días respecto a que estarían confirmando que Cervoni regresa, pues obviamente a los 50. Esperemos que sea un muy buen regreso, un regreso espectacular. En redes no lo han compartido ni nada ahorita hasta el momento. Pues la verdad es que pues no tenemos mayor noticia, mayor información de Cervoni, salvo los spoilers que están pues diciendo. Y este video pues simplemente no mega confirma. Esperemos que regrese a la competencia, porque pues está, pues está un poco complicada ahorita la cosa, ¿no? El día de ayer Rey Grupero y Beta Mejía se agarraron. Le dijo perro, pero perro es parce en colombiano. Parce significa pues amigo, compadrito, cuate, acá pues en la bandera, ¿no? Como diríamos acá en México. Pero pues el Rey Grupero se sacó de onda, ¿no? Y, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser posible que me estén atacando a mi persona, ¿no? Siendo que él también pues hace lo mismo en otras ocasiones. En la misma Casa de los Famosos estuvo agarrándose pues con varios, e incluso con mujeres, e incluso pues a Pepe Gámez no le cae bien. No le cae bien nuestro Pepe, nuestro Pepinillo. El Pepinillo no le cae bien a este Rey Grupero, pero Rey Grupero es agresivo. El mismo Beta Mejía estuvo compartiendo precisamente en redes sociales, pues hasta le llamó perro, ¿no? La verdad es que, a ver, ahorita les comparto cómo lo dijo exactamente. Es que en la mañana se los compartí, pero pues vale la pena mencionarlo de nuevo, ¿no? Es que Beta Mejía estuvo compartiendo en stories
Pues sobre el payaso, ese vaquero visajoso, esta noche lo ve, ¿no? Entonces pues ya dice, tanto que decía doble cara y el payaso ese literal que de su boca salió, que está inventando chisme para sacarme, lo enfrenté, para que lo sostuviera y se quedó callado, Pirov, no sé qué es Pirov, pero bueno, dice ladrale. Y pues este rey grupero también estuvo sacando en sus redes sociales todo esto de ladrale también. Ladrale por todo esto que les decía, ¿no? De que le dijo perro, pero perro es parce, parce es amigo, compadrito, cuate, hermano, chuletón del alma. La verdad es que nosotros pues nos quedamos simplemente sorprendidos, nos quedamos así. No puede ser posible que pues esté pasando todo esto, pues obviamente con los 50, este de 50 que pues está un poco pues complicado, ¿no? Todo esto de Cervoni, esperemos que aligere las cosas. La verdad es que pues Cervoni sí cae muy bien, es muy chido, es muy cool. Es como les digo, ¿no? Que pues él juega muy bien esto de los realities, se le da naturalmente. Es buen estratega, o sea, es manipulador, pero en el buen sentido, porque lo hace bien, o sea, lo hace pues sin ofender a otras personas, como es el caso del Rey Grupero, de Lin Mujica, de Nicky Chávez, todos ellos se tenían que ir en contra de alguien para pues obviamente quedar bien con el público y decir, nah, pues yo soy cool, yo soy chido, yo soy chévere, yo soy la onda, pues así ya lo saben amigos, Cervoni de vuelta en los 50, los 50 increíbles, los 50 maravilloso, espectacular. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mane dice que se arrepiente, entonces Cervoni va a crear una estrategia para sacar a esta Mane de la competencia. ¡Pum! Así le va a hacer directo a la Mane, Mane, Manita. Y pues de pilón, ya saben, ¿no? Su frase motivadora, frase del día, positiva, de reflexión. Frases motivadoras, a ver, una frase para reflexionar. La verdad es que pues es normal que haya días en los que necesitamos esto, ¿no? Entonces, pues frases motivadoras, les voy a compartir pues tres, ¿no? En primer lugar, todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Otra tanta, cada mañana me levanto y reviso la lista Forbes de los hombres más ricos del planeta. Si no estoy ahí, me levanto a trabajar. Está buena. Y pues finalmente, a veces nos cuesta empezar de nuevo, pero si quieres salir adelante, debes hacerlo. Deja el ayer en el pasado, no pienses en el futuro, disfruta tu presente. Entonces pues ya lo saben amigos, la verdad es que esas frases bien motivadoras, bien llegadoras, bien pegadoras. Y pues al rato les tengo pues otro chisme del Pepiso, ¿no? Que Aleida le mandó una indirecta, estuvo compartiendo una story en Instagram y le puso ahí sin filtros, derivado de todo esto que vimos con esta Madison que se hizo viral, que compartió una rutina de maquillaje sin filtros, sin maquillaje precisamente. Entonces me la está atacando por ahí. Por otro lado, pues el anuncio que tantos esperamos, lo de la boda, ¿qué pasa? Telemundo los detesta. Y pues con Davis continúa disfrutando, de lo lindo. Así que pues gracias por ver mi video. Yo soy Robs. Nos vemos al rato. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye.